En un giro sorprendente de los acontecimientos, las Fuerzas Armadas rusas han anunciado planes para reanudar la producción del legendario tanque T-95 Águila Negra, una decisión impulsada por las valiosas lecciones aprendidas en los recientes conflictos en Ucrania. Este tanque, visto como el epítome de la tecnología de combate blindado en la era soviética, combina innovaciones que incluso han sido adoptadas en diseños mucho más modernos, como el vanguardista T-14 Armata, y que en Occidente apenas existen en forma conceptual. Los analistas militares han destacado que los tanques T-72, aunque potentes, exhiben vulnerabilidades significativas. Sin embargo, sus variantes mejoradas, los T-72B4 y en particular los T-90M, han demostrado ser formidables en el combate. Aún así, es la serie T-80, especialmente los modelos T-80VM, los que realmente han brillado en el campo de batalla, y el T-95 Black Eagle es esencialmente la máxima evolución de un tanque T-80. Iniciado en los años 90, el T-95 Águila Negra, también conocido como Objeto 640, fue un proyecto ambicioso que presentaba un diseño revolucionario. Aunque su existencia ha sido objeto de especulación, y su desarrollo se basó en el casco del T-80U, con modificaciones notables. Entre sus características innovadoras, el T-95 Águila Negra destacó por su torreta deshabitada, equipada con un autocargador y un depósito de municiones detrás de la torreta. Estas características ofrecían una ventaja significativa sobre los diseños de tanques occidentales como el M1 Abrams y el Leopard 2A6. Basándose en el casco del T-80U con mejoras significativas, una maqueta fue exhibida en 1997 en la Feria Internacional de Armamentos AVTTV en Omsk, revelando un diseño revolucionario y que en aquel entonces fue denominado como el tanque más avanzado del mundo. Sin embargo, la disolución de la Unión Soviética y la posterior quiebra de la firma constructora Omsk Transmash, ahora Uralvagonzavod asumió los diseños abandonados, junto al proyecto del T-95. Actualmente, los rumores apuntan a que Rusia podría resucitar al T-95 Águila Negra para producción en respuesta a las inversiones de Polonia en tanques modernos como el K-2 Black Panther surcoreano y los éxitos recientes del T-80VVM en Ucrania. Se espera que el renovado T-80 supere al T-90M, implementando características del avanzado T-14 Armata, incluyendo el potente cañón principal 2A821M y la armadura explosiva reactiva Malakit, convirtiéndolo en un rival formidable. Mientras las especulaciones continúan, la comunidad de defensa internacional aguarda con gran interés más detalles sobre las especificaciones exactas y el cronograma de producción del rejuvenecido Águila Negra. La expectativa es alta y los ojos del mundo están puestos en este desarrollo que podría redefinir el panorama de la guerra blindada en el siglo XXI. Y es que, en el mundo occidental, los críticos y opinólogos se llenan la boca despotricando contra los tanques rusos, pero son estos mismos tanques los que incorporan las mejores innovaciones y mejoras que les permitirán convertirse en la base de los tanques de nuestro siglo. Una protección reactiva mejorada, corazas más fuertes, una mejora sustancial de la protección contra ataques desde el cielo y otras mejoras que se han iniciado en Rusia y que serán copiadas por otras naciones alrededor del mundo.
El resucitado T-80 promete no solo un testamento del rico legado de guerra de Rusia, sino potencialmente un faro de poder incomparable en los paisajes contemporáneos de batalla. La saga del T-80, parece ser, está lista para un dramático retorno. Resonando con el rugido del formidable poder y el prestigio histórico del arma acorazada rusa, en la Segunda Guerra Mundial, los poderosos T-34 llegaron hasta Berlín. En la Guerra Fría, tanques como el IS-7, el T-54, T-64 y el T-72 inspiraron temor en el corazón del enemigo. Y en el siglo XXI, los nuevos tanques rusos lograrán una victoria sobre la OTAN en Ucrania. Si te gustó este video o te pareció interesante, no olvides darle like al video, suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que podamos seguirte trayendo más historias de guerra.